Qué linda ciudad. 20 años viviendo en York y siempre hay algo para descubrir, explorar y aprender. Una ciudad que fascina. Déjame mostrarte la muralla defensiva, que es espectacular. Su gran catedral gótica, iniciada en el año 1220 y recién finalizada en 1472. Un cuarto de milenio para construirla. Y estoy hablando del edificio que vemos hoy, ya que antes de tener este edificio inmenso, uno de los más grandes en Europa, deberíamos imaginar cuatro iglesias anteriores, la primera construida hacia el año 620 de la era cristiana. York fue fundada por la novena legión del Imperio Romano en el año 71, hace casi 2000 años, y siempre nos espera con una gran colección de arquitectura medieval, casas de hasta 700 años, callecitas y pasajes donde nos podemos perder y transportar muchos siglos hacia atrás. Calles Stonegate, Petergate, El Mercado, Shambles o Calle de los Carniceros, ya en los mapas y documentos hace 1000 años. No te pierdas el Museo de Trenes, muy completo y uno de los mejores de toda Europa, además de visitar el Museo de Yorkshire, la Galería de Artes y el sector del Castillo, donde se destaca la gran torre de Cliffords, que desde que fue erigida por los normandos de Guillermo el Conquistador en el año 1067, ha sido siempre un ícono de la ciudad y una de las postales más reconocidas por los viajeros. La gran capital del norte, como lo ha sido históricamente, mirando en dirección a Escocia, York siempre está recibiendo visitantes. Y no solo es la ciudad, sino que todo el condado de Yorkshire, la provincia en donde estamos, ofrece cientos de villas históricas, pueblos y ciudades modernas, la costa del Mar del Norte, su interior de colinas verdes y bosques y mucha naturaleza. Una región de Inglaterra muy pintoresca, no te la pierdas.